En el video que hice sobre los modelos del 10 al 21, algunos me criticaron demasiado, diciendo que los hechos en Corea no iban a presentar eso, que la culpa recaía únicamente en los comercializados en Estados Unidos. Pero gente, la calidad de un auto casi siempre dependerá de la misma calidad del fabricante, sea donde sea que lo fabrique. Y hasta puede que en algunas fábricas se aprendan de sus errores pasados y los corrijan, mientras que en otras no. Pero lo que voy con esto es que en Corea, en el 2016, también les extendieron la garantía a los Theta número 2, diciendo que era por atención al cliente más que nada. Y lo hicieron únicamente porque los coreanos se quejaron porque en Estados Unidos sí les extendieron la garantía y no les parecía en absoluto que a ellos no les dieran nada. De hecho, la extensión se dio en el 2015 en Estados Unidos y para Corea un año después, en el 16. Y luego, en modelos 2017, les hicieron llamado a revisión. Esto es más importante que una extensión de garantía porque sí o sí tienen que tener los autos en sus concesionarios para resolverles el problema, sea que lo tengan o no. El llamado involucró sobre 170 mil vehículos. Para no alargarles más esto, gente, en 2019 en Corea lanzaron una extensión de garantía de por vida para los Theta número 2, pero hasta donde pude ver fue exclusivo de los GDI. Tal vez en Corea simplemente los hicieron para los GDI porque son a los que les pasa muchísimo más. Y sí, puede que en efecto sea así, los GDI son los peores. Pero en el primer video ya les mostré que también los NU estaban afectados y que también las versiones MPI tronaban. No era algo exclusivo de los GDI. Sí puede ser que sea más pronunciado en estos últimos por el alto carbón que generan, tanto en válvulas como en pistones, porque puede originar consumo de aceite más rápido y hacer que el motor truene por desgaste en metales. Pero bueno, volviendo a lo de la extensión de por vida, en Corea claro que igualmente les pusieron a esos autos el sistema KSDS, que a resumidas cuentas es para detectar el knock en el motor. Abarcó más de 500,000 de vehículos nacionales en Corea del Sur. Si eso no es más que suficiente para probar que la regaron horrible con sus motores, yo no sé qué más. Créanme, yo no es como que desee que les fallen sus motores a todos los que tienen esto, simplemente les estoy contando cómo son estas marcas. Es decir, que se prevengan, que cambien su aceite más seguido, que estén bien al corriente del nivel. En Corea igual ha habido demandas, pero la cosa no ha pintado tan bien como en USA, porque inclusive en el país natal de Hyundai, los coreanos se quejaron con la marca porque decían que cómo era posible que en el 2015 sí los hubieran llamado a revisión en Estados Unidos, mientras que en Corea no. Lo llamaban racismo nacional. Y como ya les dije, en el 2016 les extendieron la garantía al menos. Y no, gente, en absoluto el 1.6 gama se salvó en Corea, por lo menos hablando del GDI. Igual les extendieron la garantía. En pantalla les dejo el comunicado original de Hyundai y al lado una traducción hecha por Google Traductor. En septiembre del 2018 lo hicieron porque, como ellos ahí dicen, confirmaron que consume aceite de forma excesiva. Sobre los motores NU no encontré información parecida para Corea, pero en el video pasado ya les ofrecí suficiente de USA sobre esos. Además, gente, una cosa que llamó poderosamente mi atención fue que muchos en aquel video comentaban algo sobre que los motores buenos eran los DOHC, pero todos los Theta número 2, todos los Gamma, todos los NU, todos son DOHC. Creo que se referían más bien a que los buenos eran los de inyección por puerto, mientras que los malos solamente eran los GDI, porque DOHC significa Dual Overhead Cam, o dos árboles de leva sobre la cabeza, y todos esos son iguales, dos árboles de levas sobre la cabeza. DOHC no tiene nada que ver con la inyección de gasolina, y eso hasta cierto punto podríamos decir que sí es un buen punto, válgame la redundancia, porque sí, podríamos decir que la evidencia, aparte de que nos demuestra que los MPI también están afectados, que son los de inyección por puerto normal, podemos observar que los GDI son los absolutamente peores de todos. Por algo también explotó el problemón en Corea. Solo que no lo olviden, gente, en el video pasado ya les expuse bastante información sobre que los MPI, los de inyección por puerto, sí están afectados, así que ténganlo en cuenta, por favor. Sí, debí haber incluido la información hablada en el primer video, pero ya no lo hice por falta de tiempo, no quería que superara los 20 minutos del video. Además de que en coreano la información como que marea al desconocer las letras. Supuse que con todo lo que salió en Estados Unidos, que de hecho hay mares de información, era más que suficiente. No sé cómo cierta gente puede suponer que aquí en Latinoamérica esas marcas nos iban a ofrecer mucho mejor calidad que en su propia casa, Corea, y que en el país que genera excesivas ventas y dinero.
Estados Unidos. Además de ser un lugar donde se suele decir que por todo demandan. Esa gente que cree que en Latinoamérica están seguros con Hyundai y Kia, tiene la percepción de la realidad bien alterada. Pueden alabarlos tanto como quieran. Claro que habrá casos que superen 300.000 kilómetros en esos malos motores. Y claro que es bueno. Pero varios comentaron poniendo kilometrajes que la verdad no son altos. 200.000 kilómetros no son altos. 250.000 ya más o menos. 300.000 ya está bien, ya está pasable. 400.000 está muy bien. 500.000 es formidable, es excelente. Pero esos últimos veo difícil que un Hyundai o Kia con esos malos motores los pueda obtener. Pero si estuvieran en el supuesto de que cuidaron su auto al pie de la letra, les tronara el motor y la marca no se quisiera hacer responsable, ahí sí estoy seguro que pegarían el grito en el cielo. Y eso es algo que a muchos clientes de Hyundai y Kia les pasó. Por lo mismo sí me preocupa algo la gente fanática a muerte de esas marcas. Dicen que lo que digo es falso y ni siquiera se dignan a desmentir la información que doy. Solamente me comentan el kilometraje que han tenido ellos y pues eso, ¿cómo va a desmentir la información que yo ofrezco? No tiene punto de relevancia. Estadísticamente claro que habrá algunos a los que les fue bien. Estadísticamente va a haber algunos a los que les va a ir mal. Y eso es lo terrible del caso. A los que les fuera mal debería ser un porcentaje ínfimo mínimo. Pero no, no es así. Si no, no existiría tanta extensión de garantía, tanto llamado a revisión, tanta información sobre el tema. No porque tengan uno de esos carros con menos de 150.000 millas y jamás les haya pasado nada, quiere decir que todo el problemón que les conté con información oficial sea falso. Yo por mucho precio que le tenga a la camioneta de mis sueños, no me tenté el corazón para hacerle videos y exponer cómo era General Motors. Y la raza tomó muy bien ese video. No se pusieron a complejarse tan canijo como acá. La raza amante de las pickups grandes es fuerte. Así que si no estás dispuesto a escuchar, vete a otro lugar. Este canal no es para cristales. Créanme gente que yo preferiría sin lugar a dudas que Hyundai y Kia fueran marcas que hicieran autos altamente confiables. Actualmente no hay buena competencia en el segmento de la calidad y durabilidad y eso nos afecta a todos, con precios muy inflados en las marcas que son de calidad. Por darles un ejemplo, yo he estado tratando de cazar una RAV4, una CRB de los años que les he dicho que son buenos y pinches camionetillas, está bien difícil que bajen de precio, su valor se mantiene muy bien. Pero bueno gente, por este video sería todo. Si no han visto la primera parte, se las dejo en pantalla para que la vayan a checar. Ahí está un montón de información que la verdad les va a ser muy relevante si todavía no lo ven. Bueno gente, nos vemos, cuídense mucho. We'll be right back.